Bienvenidos a la clase virtual de economía enfocada al arte. Alumnos, ¿cómo están pasando la cuarentena? Escríbanos y cuéntenos en qué andan. Objetivos de la clase. Conocer la vida del pintor Vincent Willem van Gogh. Comprender el concepto de elasticidad de ingreso de la demanda en el campo del arte. Junto al famoso pintor Vincent Willem van Gogh. Aprender a graficar en Excel aprender a calcular la elasticidad de ingreso de la demanda, interpretar el coeficiente en el campo del arte. Nací el 30 de marzo de 1853 en Sundert, Países Bajos. En una modesta familia. Mi mamá Ana Cornelia me transmitió el entusiasmo por el arte a una temprana edad, mientras que mi padre me contagió su amor para predicar el Evangelio. Mi papá trabajó como pastor protestante. Se casó con mi mamá y tuvieron siete hijos. Mi hermano mayor falleció. él heredé su nombre, Vincent, y quizás su suerte. Luego nacieron mis otros hermanos, Ana Cornelia, Teo, Elizabeth Oberta, Wilhelmina Jacoba y Cornelio Vincent. Asistí de manera discontinua a la escuela, donde aprendí alemán y francés. Mi juventud fue triste, fría y estéril. A los 16 años decidí trabajar en un negocio familiar. Trabajé en un atelier de arte en Laya donde mi tío es socio. Me adapté bastante bien. El arte es un negocio maravilloso. Cuanto más tiempo se trabaja en él, más ambicioso se vuelve uno. Cuatro años después, me mudé a Londres para suministrar obras de arte a los comercios del lugar. Allí conocí a Eugenia, hija de Úrsula Lodger. Me enamoré de Eugenia. Fue amor a primera vista. Pedí su mano y ella me rechazó porque estaba comprometida. En 1874 pasé mis vacaciones con mi familia y confesé mi malestar por Úrsula. Me encerré en mis libros religiosos y perdí el interés por mi trabajo. Me gustaba mucho la religión, me volví fanático. En una carta que le envié a mi hermano Teo, le contaba lo siguiente: Cuando me encontraba en el púlpito, me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a la plena luz. Y es maravilloso pensar que desde ahora Predicaré el Evangelio por todo el mundo. Luego quise estudiar teología, pero no me aceptaron porque no sabía latín ni griego y me fui de misionero a evangelizar a los mineros de la zona. Dormí en una pequeña barraca y repartí entre los pobres lo poco que tenía. Creía en Dios para soportar tantas penurias. Los carboneros y los tejedores siguen constituyendo una raza aparte de los demás trabajadores y artesanos y siento por ellos una gran simpatía y me sentiría feliz si un día pudiera dibujarlos. De modo que estos tipos todavía inéditos o casi inéditos fuesen sacados a la luz. En el mercado hay tres engranajes que afectan la demanda de un bien. Estos son el precio del producto, el precio del producto sustituto y el ingreso del consumidor. En esta clase vamos a aprender con un ejemplo la relación que hay entre el ingreso del consumidor y los cambios en las cantidades demandadas de un bien. Calcule la elasticidad de ingreso de la demanda de una obra de arte. Grafique en Excel e indique qué tipo de elasticidad tiene y qué significa. Fórmula de la elasticidad de ingreso de la demanda. Elasticidad de ingreso de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada ante variaciones en el ingreso. La elasticidad de ingreso de la demanda se define como las variaciones porcentuales en el consumo ante variaciones porcentuales en el ingreso del consumidor. EI es igual a QD porcentual y porcentual. Donde Q representa la variación positiva o negativa del consumo del bien y representa la variación positiva o negativa del ingreso del consumidor. El cálculo de la elasticidad puede arrojar los siguientes resultados. Cuando el coeficiente da 0, se dice que la elasticidad es perfectamente inelástica. Cuando es menor a 1, es elasticidad inelástica. Cuando es igual a 1, es una elasticidad unitaria. Cuando es mayor a 1, elasticidad elástica. Y cuando es igual a infinito, es una elasticidad perfectamente elástica. Bueno, aquí tenemos una tabla con los ingresos mensuales y la cantidad demandada. Eh, para graficar en, el, en Excel, primero hay que abrir la planilla de cálculo Excel, copiar la información del ejercicio. Recuerde que el Excel toma la información de la siguiente manera, la primera columna eh, es para graficar el eje Y y la segunda columna para graficar el eje X. Una vez que usted transcribió todos los datos, lo que tiene que hacer es sombrear las columnas apretando Shift más. Luego tiene que ir a la viñeta Insertar. Posteriormente va a Gráfico, elige Gráfico de Dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Hace clic y aparece el gráfico. Toque el gráfico con el mouse y aparece un display donde tiene que tocar el signo más. Agregue las etiquetas donde dice Título de Gráfico, Eje X y Eje Y. Cambie los títulos por ingreso en el eje Y, cantidad demandada de obra, de arte en el eje X y el título de gráfico, elasticidad e ingreso de la demanda. Observe los triángulos del gráfico. El símbolo triángulo significa variación. Mire las variaciones porcentuales que se produjeron en el ingreso y mire las variaciones que se produjeron en las cantidades demandadas de obra de arte. Recuerde que la elasticidad se calcula como la variación porcentual de la cantidad demandada ante cambios en el ingreso del consumidor. Ahora vamos a calcular la elasticidad de ingreso de la demanda. Elasticidad de ingreso 1 menos 1 sobre 10 millones menos 5 millones. Si uno lo calcula, arriba el numerador queda 0 y el denominador queda 5 millones. Y cuando se divide 0 dividido 5 millones es igual a 0. Elasticidad de ingreso, 0. La elasticidad de ingreso de la demanda es cero, por lo tanto es perfectamente inelástica. El coeficiente cero significa que las cantidades demandadas de obras de arte son insensibles ante los cambios en el ingreso. Dado los siguientes ingresos, calcule elasticidad ingreso de la demanda de la polenta. Grafique en Excel, calcule la elasticidad e interprete el coeficiente. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo trabajo práctico.